thank you Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, bendiciones, bendiciones a todos los que se conectan, bendiciones a todos los que nos acompañan en esta mañana, como cada, como cada semana, como cada, cada sábado, cada Shabbat, estamos contentos de poder estar con ustedes, déjenme, déjenme checar a mi, a mi esposita que me asegure que el video está bien, ok, estamos, estamos bien, Amén, bendiciones, bendiciones a todos, familia, familia de, de APB, de la Asamblea Profética Verea y a todos aquellos que estarán escuchando y viendo este video durante la semana. Ah, estamos contentos, estamos... Uh, felices ya porque dentro de una semana uh, estaremos celebrando las las fiestas de otoño. Hoy, de hecho, hoy es el último Shabbat dentro de lo que es el calendario civil de la de la escritura, es el, el, el último Shabbat del año 5780, de acuerdo a la a la a la tradición. Uh, la próxima semana ya estaremos en Yom Terúa, Rosh Hashanah, estaremos celebrando uh, la fiesta, uh, la, la, el día de las trompetas, uh, Yom Terua, y estaremos uh, entrando a lo que es la temporada de, de fiestas. De Yom es acuérdese de Yom Teruá, Yom Kippur, tenemos 10 días que son los 10 los días de arrepentimiento, los 10 días de estar a cuentas, entraremos a Yom Kippur y después estaremos celebrando durante 7 días las fiestas de Sukkot que representan las bodas del Cordero, las bodas, con, uh, las bodas de Yeshua, así es que estamos contentos porque esta es una temporada verdaderamente profética. Uh, en, un, en un tiempo muy cercano, en un tiempo muy futuro, uh, estaremos uh, celebrando el último Shabbat en la, en la tierra aquí antes del regreso del, del, del Mashiach. Que acuérdense que mucha gente dice, no, no sabemos cuándo viene el Señor, no sabemos cuándo viene. Bueno, a través de la Escritura sabemos la temporada, no sabemos el tiempo exacto y preciso. Pero sí sabemos la temporada en la cual Él viene y Él regresa en su segunda venida como a uh, Yeshua Ben David, uh, Yeshua el hijo de David, y viene a sentarse en su, en su trono. Así es que uh, bendiciones a todos. Hoy tenemos una, una doble porción. Tenemos una doble porción que, que estaremos... Uh, Estudiando hoy toca la porción número 51 y la porción número 52 la porción Nitzabim que significa estás de pie y la porción 52 Bayelech que significa y fue ah, prácticamente estamos ah, estamos viendo ah, el último día de Moisés antes de partir. Uh, en esta en esta semana y la semana y la semana que viene cuando él bendice a, la, a las bendice a todas las tribus y ya uh, prácticamente es el último día pero esto todo este suceso se da en el último día de, de Moisés. Acordémonos que Moisés estuvo con ellos durante 40 años. Moisés estuvo, vio muchos sucesos uh, importantes, muchas cosas difíciles. Moisés caminó en el desierto y vio a mucha gente morir, no porque el padre fuera malo, sino porque la gente moría por la desobediencia del pueblo. Entonces ahora, uh, Moisés como un buen padre, como un buen líder, como un buen... Hombre que sabe que su, su tiempo se ha acabado y que esto sigue, tiene que continuar. Él va a nombrar a Josué, a, Yo, a Joshua, a, a través de la revelación del Padre, va a nombrarlo a él como el líder, con, como el que va a continuar, a, como el que va a seguir con la conquista de la tierra, pero no sin antes dejar muchas instrucciones, porque él sabe los errores que han cometido el pueblo, a, él sabe todas las cosas que ha hecho a la gente. Entonces ahora él a, le ha hablado por un total de a, 40 días a la... A la a toda la toda la nación de Israel les ha dicho, les ha, a, les ha hecho a, a dar a entender los errores que han cometido y todo para qué para asegurarse que a, que a esta generación le vaya bien cuando entre a la tierra. Acuérdense que a través de lo que hemos visto en todo el libro de, de Deuteronomio a, de Barim, podemos a, ver que la única cosa que garantizaba. La paz garantizaba que al pueblo le fuera bien y garantizaba que ellos pudieran estar en la tierra. Era la obediencia. Y en el día de hoy vamos a ver a través de, de esta porción a uh, Nitzabim que él está haciendo una renovación del, del convenio. Como vimos la semana pasada, está haciendo una renovación de lo que era el, el convenio. Ahora acordémonos. Aquí hay dos cosas bien importantes. Una es el convenio. Y otras son las estipulaciones. Y dentro de las estipulaciones encontramos la Torah. La Torah no es el pacto, la Torah no es el convenio. La Torah nos permite entender el convenio que hicimos. Y algo bien interesante que vamos a ver, es que dentro del capítulo 30, uh, dentro, de, dentro de estos capítulos, uh, Moisés utiliza un lenguaje que después vamos a ver en Romanos capítulo 10 con el uh, a uh, Saulo, con el rab Shaul, Sha, cuando él está diciendo que si confesares con tu boca y está, porque esta palabra que, que predicamos está cerca de tus labios y en tu corazón lo vamos a ver dentro de esta porción, así es que Pablo no estaba trayendo algo nuevo, sino Pablo realmente cuando, cuando Rab Shaul estaba diciendo que había que hacer una confesión estábamos haciendo una confesión de lealtad, una confesión a los estatutos que trae el convenio. Uh, y si hacemos eso, podemos, te, podemos ver que la bendición, la prosperidad y todo lo que el Padre ha prometido, aún a nosotros nos va a alcanzar. Así es que es bien interesante, bien importante ver todas estas cosas. Porque uh, cuando no las entendemos, podemos sacar muchas cosas de su contexto. Y entonces uh, ahí es donde hay problemas. Fíjese. La porción uh, las parashot son las, uh, las porciones, uh, Nitzabim, estás de pie y Bayelech, que significa y fue. Hoy vamos a ver, uh, estás de pie y dentro del espacio de la tarde, 5 de la tarde, vamos a ver a uh, Bayelech, que, que prácticamente vamos a ver a Moisés uh, despidiéndose. La porción de la, de la Torah se encuentra del capítulo 29, versículo 9. En, alguna, en, la, en algunas Biblias es el versículo 10 uh, hasta el capítulo 31, versículo uh, 30. La porción de la haftará, profetas e uh, hist históricos, se encuentra en Isaías capítulo 61, versículo 10 hasta el capítulo 63, versículo 9. El brihad Hadasha, los evangelios, cartas apostólicas, pacto renovado, escritos del primer siglo, Juan capítulo 15, versículo 1 al 11. Dentro de los temas que podemos considerar de, de, en estas dos porciones, vamos a ver que hay un pacto con todas las generaciones. No solo fue el pacto con, con, en Orev o en Sinaí, sino que fue una renovación en el pacto de en Moab. Y esa, esa, esa renovación incluye a las generaciones futuras que iban, a, que iban a nacer y que iban a venir después. Hay uh, lo que nos dice que va, va a haber un abandono del pacto. A la recompensa por el arrepentimiento, porque hay, 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 hay una recompensa por arrepentirse. Después, en la, en la siguiente porción, vamos a ver la Moshe entrega la conducción del pueblo a Josué. Joshua ahora es el, es el que va a liderar al pueblo. Las últimas recomendaciones de Moshe, de Moisés, y vemos que el pueblo negará el pacto. El pueblo negará el pacto. Así es que vamos a ver en dos ocasiones cómo el pueblo uh, Moisés advierte y dice: Ustedes van a desviarse, ustedes van a va, van a irse uh, por otro lado. Pero ahora, fíjense, vamos a empezar con algo bien bien interesante. La Escritura dice uh, Deuteronomio capítulo 29 versículo 10 dice: Vosotros todos, oiga bien lo que dice, vosotros todos estáis en presencia de Adonai vuestro Dios los cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos, vuestros oficiales y todos los varones de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres y todos tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta leña hasta el que saca agua. Ahora, esta parte es bien importante, versículo 12, porque dice, para que entres en el pacto de Adonai, tu Dios, y en su juramento, que Adonai, tu Dios, concierta hoy contigo para confirmarte como su pueblo y para que Él te sea a ti por Dios de la manera que Él te ha dicho y como lo juró a tus, a tus padres, Abraham, Isaac y, ya, y Jacob. Y no solamente con vosotros hago este, yo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Adonai nuestro Dios y con los que no están aquí hoy con nosotros. Fíjese, bien importante, porque dice versículo 12, dice, para que entres en el pacto. O sea, ¿Cuál era? ¿Cuál era el propósito? Número uno, nos vamos a encontrar que dice, vosotros todos, está hablando de todos. Y nos, nos empieza a decir, todos están en la presencia de Adonai, vuestro Dios. De aquí es donde viene, estáis de pie, estás frente, estás frente al Creador. Todos, y empieza a decir, las cabezas de vuestros tribus, los jefes, Uh, vuestros ancianos, vuestros oficiales, ¿por qué? ¿Por qué nos menciona todo esto? Porque acordémonos que a través del libro de Deuteronomio, a través del libro de números, uh, hemos encontrado un sistema que va a legislar a toda la congregación. Hemos encontrado la palabra, la, la Parashash of Team, donde dice jueces, jueces y oficiales. Así es que el pueblo tenía, uh, tenía un sistema en donde había un liderazgo, estaban los, los jefes, estaban los jueces, estaban los oficiales. Bueno, a... Uh, Moisés los manda a llamar a todos y dice, están aquí los jefes de vuestras tribus, están los ancianos, los oficiales, todos los varones de Israel, nuestros niños, nuestras mujeres y tus extranjeros. Miren, se lo voy a poner aquí nuevamente para que vea. Versículo 10 dice, ah, versículo 11, vuestros niños, vuestras mujeres y tus extranjeros que habitan en medio de tu, de tu campamento desde el que habita desde el que corta tu leña hasta el que saca tu agua eso quiere decir que cuando nos menciona la, la, nos menciona a Israel está mencionando a todos sin dejar sin dejar a un lado a nadie nos dice a uh, tus Extranjeros aunque están dentro de ti. So, ¿Cuál era el propósito de esta asamblea? Moisés llama a todos. Y luego nos dice en el versículo 12: Dice, para que entréis en el pacto. So bien claro, nos dice, para que entréis en el pacto de Yahweh uh, de Adonai tu Dios, y en su juramento, que Adonai tu Dios concierta hoy contigo, para confirmarte hoy como su pueblo, y para que Él te sea a ti por Dios, de la manera que Él te ha dicho. Y como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, sino con los que estáis, uh, con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Adonai nuestro Dios y con los que no están. Hoy con nosotros. So, ¿Cuál era el propósito? Vamos a darnos, ah, vamos a darnos cuenta de algo bien importante que dice, estáis de pie. ¿Cuál era el propósito de estar de, estar de pie? Ah, el propósito de estar de, de pie era para entrar en el convenio, para confirmar, para, para, para acertar el convenio. Cuando usted va a las cortes, especialmente aquí en las cortes de, de Estados Unidos, ah, es bien común, o, o en cualquier, de hecho, cualquier país del, del mundo, es bien común que. Cuando uno va a cuando uno es testigo uno tiende a levantarse ¿verdad? uno tiende a levantarse le traen una biblia le pone la biblia uno pone la mano sobre la biblia y uno levanta la mano en señal de que uno está juramentando que todo lo que uno va a hablar es verdad cierto eso lo, lo vemos en las películas, lo vemos en, lo vemos en, en, en varias cosas que, 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 que en la televisión Siempre se pone de pie la persona, está de pie, ¿por qué? Porque vas a hacer un juramento so, la, la porción empieza diciendo, estáis todos vosotros de pie Todos, incluyendo al extranjero Mucha gente dice, no, es que la Torah eh, fue solamente para los judíos Fue solamente para el pueblo de Israel Bueno, aquí podemos ver que estaba aún los extranjeros, porque ellos iban a entrar también en convenios, si eran parte de la congregación, si eran parte del pueblo, ellos, ellos tenían que juramentar lealtad al pueblo. Y esto lo vemos en el libro de Romanos, capítulo 11, cuando Pablo nos está diciendo que nosotros estamos injertados al olivo. Las, algunas hojas fueron desgajadas para que el, el olivo silvestre fuera injertado dentro del olivo natural. Entonces... Uh, bien interesante, bien interesante to todo esto. Fíjese, uh, a través del libro, el gran tratado del rey que, le que les he enseñado muchas veces, podemos ver que la sección del tratado relacionada con la ratificación del pacto, de acuerdo a los capítulos 27 hasta el capítulo 30, hub hubo una ratificación de pacto. Se cierra con el llamado a la decisión en el que Moisés... Recuerda Israel que no pueden alegar ignorancia de las demandas de Dios, versículo 11 al 14, ahorita, ahorita lo vamos a leer, y les advierte que las alternativas establecidas de, delante de ellos en el pacto, las maldiciones y las bendiciones son las de vida y muerte. Hay una renovación y, y esto esto acuérdense, uh, les he enseñado muchas veces este este librito el tratado del gran rey a uh, Meredith Klein uh, que que realmente uh, he aprendido muchísimo a través de, de este de este libro he aprendido muchas cosas en cuanto al convenio porque muchas veces he, 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 hablamos de lo que es convenio, hablamos de lo que es reino, hablamos de lo que es cultura de reino y realmente no entendemos lo que lo que representa eh, estar en convenio, estar en el convenio del reino. Entonces uh, este librito me ha, me ha abierto mucha mucha uh, el entendimiento en cuanto a los convenios. Uh, tengo algunos otros libros por aquí que, que también he, he leído y que me han ayudado muchísimo. Uh, por ejemplo, este Essential Papers on Israel and the Engineerist, uh, que también... Eh, eh, todas estas son recomendaciones de, de mis maestros, uh, Walter Agosto, uh, Rico Cortés, de los cuales he aprendido muchísimo. Eng is uh, to uh, and the Old Testament, uh, porque, hermanos... Si nosotros vamos a entender, vamos a, vamos a estudiar el convenio, tenemos que entender qué representa el convenio. Y una de las cosas que podemos a utilizar para entender convenio, es el convenio con nuestra con nuestra esposa. Nosotros fuimos, hicimos un juramento delante de un altar, delante de un juez, delante de un ministro, y cuando nosotros juramentamos, nosotros dijimos, "Te escojo a ti como mi esposa, para estar contigo en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, en lo en lo bueno, en lo porvenir so, Nosotros hicimos un juramento voluntario de que nosotros íbamos a estar con esta persona, y luego dijimos que, ni, que que no haya nada entre nosotros y que únicamente la muerte nos separe. Entonces estamos poniendo unas estipulaciones diciendo no hay nada. No hay nada en este mundo que pueda romper este convenio que estoy haciendo contigo más que solamente la muerte. Nosotros juramentamos, hicimos un voto, entregamos un anillo y cuando entregamos un anillo era el símbolo de la promesa que nosotros estábamos haciendo. ¿Qué pasa si de repente nosotros de casados, nosotros decimos, te amo mucho? Y esto yo lo, lo, lo digo mucho porque realmente es, es así, es un ejemplo que me gusta poner. ¿Qué, ¿Qué pasaría si de repente usted dice, te amo mucho mi esposa, pero de repente... Usted no se, no se preocupa porque haya comida en la casa, no se preocupa porque haya lo, lo esencial, porque los, los, las cuentas estén pagadas, que le cortan la luz, le cortan el agua, le cortan todo porque usted no tiene la responsabilidad. Pero usted le dice a su esposa, te amo con todo mi corazón, eres lo más importante, eres lo mejor que tengo, eres. Pero la casa es un desastre. Y viceversa, que su esposa le diga, te amo mucho mi amor, es lo más importante para mí, pero uh, no, hay, no hay comida, la casa está, está tirada, desordenada, y, y la, la mujer está haciendo lo que ella quiere, llega el marido a la casa y es como que, ok. Tristemente, hoy en el 2020, estamos viendo una decadencia en los valores matrimoniales. Porque le hemos perdido la vista a lo que representa estar en un convenio, a lo que representa la legalidad del convenio. Y todo esto uh, es trasladado a, nuestra, a nuestro sistema de creencias. Porque a veces decimos, ah yo creo en Dios! Ah, yo, 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 yo le soy a fiel a Dios, Dios conoce mi corazón, pero todo esto pasa porque no entendemos, no entendemos lo que es estar en el convenio. Así es que cuando nosotros, uh, cuando nosotros vemos, uh, déjeme ver por acá. Que siempre, siempre me falla, siempre me falla la, siempre me falla la Biblia. ¿Quién, ¿Quién sabe por qué será? Y se me acaba de, se me acaba de apagar el programa de la Biblia. Ay. Fíjense, se los voy a leer de aquí. Uh, Deuteronomio capítulo 29. Versículo 13 dice, para confirmarte hoy como su pueblo y para que él te sea a ti por Dios de la manera que él te ha dicho como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Y solo, y no solamente con, con vosotros hago este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Adonai vuestro Dios y con los que no estáis uh, aquí hoy con vosotros. Fíjese lo que empieza a decir en el versículo 16, porque vosotros sabéis cómo habita, cómo Hemos pasado por en medio de las naciones por las cuales habéis pasado, y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y piedra, de plata y de oro que tienen consigo. No sea que haya entre vosotros, varón o mujer, o familia, o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Adonai nuestro Dios para ir a servir a los dioses de estas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca y él y Ajenjo. Ay, 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 se me cortó aquí otra vez. Hablando. Ok. Entonces, uh, no, se cortó la Biblia, no. no. Entonces, fíjese. <coughs> En este comentario, en este comentario que, que encontré aquí, comentario bíblico del mundo hispano, Levítico, Números y Deuteronomio, a página 522, dice, la congregación de Israel estaba delante de Adonai, todos estaban reunidos para establecer un pacto solemne con Adonai, el Dios de Israel. El pacto fue hecho con todo el pueblo. Pero cada persona tenía que aceptar voluntariamente las demandas del pacto. La expresión "compromiso solemne" refleja una palabra en hebreo que significa voto o juramento. Este compromiso solemne era el juramento de cada, que cada persona hacía para garantizar el pacto. Esto significa que las personas que, de, que la persona que aceptaba las demandas también aceptaba las maldiciones las maldiciones del pacto se pronunciaban sobre la persona que violaba las demandas. So, fíjense, bien importante, porque dice, las maldiciones del pacto se pronunciaban sobre la persona que violaba las demandas. Había bendiciones, y había maldiciones, dentro de las estipulaciones. Cuando una persona uh, hacía un juramento, hacía un voto, un voto de lealtad, individual aunque estaba todo por eso uh, por eso no se nos dice estaban los jefes estaban los oficiales estaban los, an, los ancianos estaban los niños las mujeres estaban todos porque individualmente cada uno tenía que tomar una decisión y en el versículo uh, en el versículo uh, 15 que estábamos viendo uh, dice aquí versículo 17 dice: Y habéis visto sus abominaciones, sus ídolos de madera y piedra de, de plata y oro que tienen consigo. No sea que haya entre vosotros varón o mujer, oiga, varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Adonai, nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Oiga lo que dice el versículo 19. Y suceda que al oír las palabras, suceda que al oír las palabras de, de, esta maldici de, de esta maldición, él se bendiga en su corazón, diciendo, tendré paz, tendré paz aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con embriaguez quite la sed. ahora sea, bien, bien interesante, porque dice el versículo 19. Suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón, diciendo. Tendré paz aunque, aunque ande en dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Se so dice, no sea que haya una persona, una familia, que a pesar de oír las maldiciones, a, a pesar de oír lo que va a ocurrir si ellos no siguen este pacto, que ellos digan, ah, yo estoy bien, tendré paz, aunque yo sé que estoy mal, aunque yo sé que estoy quebrantando las estipulaciones, aunque yo sé que estoy... Fuera de la de la verdad, yo estoy bien. ¿Será coincidencia o será uh, será casualidad que hoy lo que vemos en muchos sistemas de creencias es gente diciendo eso ya no existe. Es eh, entrar en la ley es entrar en maldición porque ahora estamos bien. Ahora estamos en la gracia. Ahora somos prósperos. Vemos milagros. Vemos maravillas. Vemos tantas cosas que están sucediendo. Cuando en Mateo capítulo 7 el mismo Yeshua dice, vendrán muchos y dirán, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre, y él dirá, apartaos, hacedores de maldad. Ahora cuando nosotros vemos esta, este versículo en el inglés, vemos, uh, vemos la palabra lones, que significa hombres sin ley. Algo que no vemos en el español, pero en el inglés vemos a uh, la palabra lones, uh, que, que, que son hombres uh, sin ley. Entonces, bien interesante que este comentario nos dice, uh, la expresión compromiso solemne refleja una palabra que significa voto o juramento. Este compromiso solemne era el juramento que cada persona hacía para garantizar el pacto. Esto significa que la persona... Uh, Aceptaba las demandas, también aceptaba las maldiciones del pacto, uh, que se que del pacto que se pronunciaban sobre, sobre la persona que violaba las demandas. Comentario del mundo hispano. Así es que uh, bien interesante lo que estamos, lo que estamos viendo. Porque fíjense, ahora, los israelitas, los israelitas que se preparaban para cruzar el río Jordán se habían reunido en, as en asamblea solemne para renovar el pacto antes de entrar en la tierra prometida. El primero, el primer pacto fue hecho con la generación de israelitas que habían perecido en el desierto, así como los israelitas que salieron de Egipto voluntariamente. Oiga, nuevamente nos dice voluntariamente. Los, los egipcios, uh, uh, así como los israelitas que salieron de Egipto voluntariamente establecieron un pacto con Adonai. Así también los israelitas que entrarían en la tierra prometida voluntariamente aceptaban las estipulaciones del mismo. La renovación del pacto también servía de ocasión a Donai para afirmar, afirmar a, que estos nuevos israelitas eran su pueblo. Y algo interesante que vamos a ver aquí es a, que dice la afirmación. Que Adonai era el Dios de, el Dios de Israel. Estaba bas, basada en las promesas que Adonai había hecho a Abraham, a Isaac y Jacob. Adonai había prometido ser el Dios de los patriarcas. Lo vemos en Génesis capítulo 17, versículo 7, donde dice: Estableceré mi pacto contigo, hablándole a Abraham: Estableceré mi pacto contigo. So, había, había un pacto. Las estipulaciones iban cambiando, pero el pacto era el mismo y dice, y con tu descendencia, como pacto perpetuo, oiga lo que dice aquí, por todas las generaciones, yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. Levítico 11, 45 dice, yo soy Adonai, yo soy el Señor que lo sacó de la tierra de Egipto para ser su Dios, sean pues santos, porque yo soy santo. Levítico 26, 2. Dice: Caminaré entre ustedes, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. So, así que la confirmación del pacto es el pacto establecido con Abraham, Isaac y, y, y Jacob. Porque desde Génesis 17 dice: Estableceré mi pacto contigo y con, y con tu descendencia como pacto perpetuo. Ahora, cuál era uh, cuál era la estipulación del, del pacto, cuál era la estipulación del pacto con Abraham. El mismo, mismo Adonai dice, en Génesis 26 me parece, versículo 5, cuando está hablando con, Isa con Isaac y le dice, confirmaré el pacto contigo porque tu padre siguió mis ordenanzas, mis estatutos, mis mandamientos, mis leyes. Eso quiere decir que... A Adonai había hecho un pacto con Abraham, pero Abraham había, segui había seguido la justicia, la justicia y la bondad que son los cimientos de toda la torá y de todas las estipulaciones del pacto. Levítico dice: Yo soy el Señor que lo sacó de la tierra de Egipto para ser su Dios, y aquí dice ser santos, pues ser apartados porque yo soy santo. So, una de las cosas que tenemos que entender es que si queremos ver al Dios, del, al Dios del reino. Si queremos entender lo que el reino ah, conlleva, tenemos que entender lo que es la palabra ah, Kedusha, palabra Kedoshim, la palabra santidad, ser apartados. Porque el Padre ah, nos al Padre quiere que nosotros seamos apartados para él. Así es que ahora él desea ser el dios de los descendientes de los patriarcas. Él desea ser el dios de los descendientes de los patriarcas. Por eso es que en Gálatas nos habla de que todos somos hijos de Abraham, porque como hijos de Abraham, ahora también somos confirmados en el pacto a través de Yeshua, pero esa confirmación del pacto tiene que ver mucho con las estipulaciones que trae el Pacto. Así es que vamos a seguir leyendo aquí, dice uh, versículo 19 del capítulo 19, dice, y, sus, y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él, esa persona, se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz. Tendré paz, dice... Um, Tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón. Oiga, esto se llama rebelión. Esto se llama uh, ir en contra del rey. Porque dice, ni suceda que al oír las palabras de esta maldición, lo que te va a pasar si no sigues las estipulaciones del convenio, aún así tú te bendigas, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. mano si una de las cosas que a veces nos sorprende o si no se ha dado cuenta una de las cosas que debería sorprendernos es la cantidad de esfuerzo y tiempo que a veces tenemos invertimos nosotros para ir en contra de las estipulaciones del rey a veces tenemos una cantidad de tiempo para para se lo dice una persona se lo, di, se lo digo yo que tardé año y medio año y medio yendo en contra de una verdad que mi esposa compartió conmigo. Ella me empezó a compartir sobre el Shabbat. Ella me empezó a compartir sobre las fiestas. Ella me empezó a compartir sobre la Torah. Y yo siendo un pastor, graduado de un instituto, de un seminario, de un seminario teológico, donde había estudiado cinco años. Y donde había estudiado una gran cantidad de cosas. Viene esta verdad y empieza a, a pegarme y choca conmigo. Y entonces ahora, ¿qué hago yo? Empiezo a invertir año y medio de mi tiempo y de mi vida para buscar toda cantidad de versículos que pudieran ir en contra de lo que ella me decía. Yo la escuchaba y le decía, ok. Y ella me decía versículos de Shabbat, me decía versículos de la fiesta, me decía, me decía tantas cosas, yo las apuntaba, yo literalmente, yo pasaba día tras día, yendo, yendo, buscando los versículos, uh, en, tratando de refutar cada una de las, para ir en contra, porque yo decía, yo estoy bien, yo decía estas palabras que están diciendo de Deuteronomio, eh, tendré paz, tendré paz, cuando empecé a ent ent entender un poquito... Y empecé a, a, a entrar dentro de lo que era el contexto y dentro de lo que era todo esto. Llegó un día que mi corazón se quebrantó y dije, yo estoy yendo en contra, yo estoy tengo dureza de corazón, yo estoy yendo en contra de lo que el Padre ha dicho. Yo he predicado, yo he enseñado mal, pero no porque yo he querido, sino porque yo no tenía el conocimiento que ahora el Padre me está permitiendo tener. Yo no tenía uh, la, las, las herramientas que ahora el Padre me está empezando a, 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 a dar. Y, y fue cuando entonces comprendí que ese año y medio había. Invertido en una misión que el padre, fíjese, fíjese lo, fíjese lo interesante, que esa, ese año y medio el padre lo iba a utilizar. Yo lo, yo lo estaba utilizando para refutar, para buscar argumentos, para contraatacar, para mostrarle a mi esposa que, el, el, que todo eso era, era pasado, que todo eso era anticuado, que nosotros estábamos bajo la gracia, que nosotros vivíamos en la gracia, en la verdad, y que el padre lo usó para mostrarme cuán equivocado estaba y poderme empezar a dar un poquito de reconocimiento. Pero cuántas veces no estamos así, como como dice Deuteronomio 29, déjeme se lo vuelvo, se lo vuelvo a leer, porque bien interesante lo que dice Deuteronomio, dice, y suceda que al oír las palabras de esta maldición, Él se bendiga, en, Él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón a fin de que con la embriaguez quite la sed. No querrá Adonai perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Adonai y su celo sobre el tal hombre y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro y Adonai borrará su nombre de debajo de, del cielo. Ahora, ¿Qué es lo que nosotros decimos siempre en Apocalipsis? Que los nombres están escritos en el libro de la vida y que al aceptar a Yeshua, automáticamente nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Pero dice aquí, que si la persona no obedece las estipulaciones, dice que Él borrará su nombre del libro. ¿Te das cuenta? Dice, versículo 20, estoy leyendo el versículo, uh, déjeme ver si puedo otra vez con esta Biblia porque... Ay Dios mío. Se me se, se me se me cayó a la hora que empecé la transmisión. Déjenme ver. Por ahí creo que. Por ahí creo que va. Ok. Parece ser que... Parece ser que... Parece ser que ya quedó, pero no, no puedo entrar, ok entonces voy a seguir leyendo aquí, Deuteronomio capítulo 20, dice um, Deuteronomio capítulo 20 voy a ver si la puedo traer para acá, la, la Biblia ok permítame permítame que esta, estas, estas cosas solo pasan en vivo así que no hay problema Tengo 20 minutos más. Deme 20 minutos más y, y terminamos. A ver si podemos una vez más. Ok. Ok. Ah, entonces. Acá, aquí uno aquí uno se vuelve. Se vuelve técnico y es experto en, en, en todo. Mm -hmm. Hey, hey, aquí estamos. ok, Ahora sí. Fíjense. Estamos estamos leyendo el versículo. El versículo 20, de 20 del capítulo 29 dice: No querrá Adonai perdonarlo, sino que entonces sumerará la ira de, de Adonai y su celo sobre tal hombre y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro y Adonai borrará su nombre de debajo del cielo y lo apartará Adonai de todas las tribus de Israel para mal conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley. ¿Cuáles son las maldiciones? Hay que leer capítulo 27, capítulo 28, ay, para entender todas las maldiciones que estaban para aquellos que no obedecían lo que era el convenio, las estipulaciones del pacto, del convenio. Y dirán, oiga, esto es importante porque dice, y dirán las generaciones venideras, vuestros hijos que se levanten después de vosotros y el extranjero que vendrá de las tierras. De las lejanas tierras, cuando viere la plaga de aquella tierra y sus enfermedades de que Adonai la habrá hecho enfermar, azufre y sal abrazaba abraza toda su tierra. No será ni sembrará ni producirá ni crecerá en ella tierra alguna como sucedió en la destrucción de Sodoma y Gomorra, de Adán y Seboín. Las cuales Adonai destruyó en su furor y en su tierra. Más aún, todas las naciones dirán: ¿Por qué hizo esto Adonai a esta tierra? ¿Qué significa la, la, el ardor de esta gran ira? Y responderán: Oiga, después de ver toda la maldición y todo, dice: Responderán: ¿Por cuánto dejaron el pacto de Adonai, el Dios de sus padres, que él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto? Y fueron y sirvieron a dioses ajenos. Y se inclinaron a ellos dioses que no conocían y que ninguna cosa les había dado. Por tanto, se encendió la ira de Adonai contra esta tierra, para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro. Y Adonai los des desarraigó de su tierra con ira, con furor y con gran indignación, y los arrojó a otra tierra como hoy se ve. Las cosas secretas pertenecen a Donai nuestro Dios, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Dice, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Ah, Déjenme, le voy a enseñar algo bien interesante aquí. Porque dice ah, ah, azufre y sal. Ah, y algo, algo interesante. Man. Ok, uh, algo interesante que vemos aquí es: uh, fíjese, cuando la futura generación de israelitas mirara la devastación total de la nación, ellos preguntarían: ¿Por qué ha hecho así Adonai a esta tierra? ¿Por qué razón se ha encendido este gran furor? La respuesta está en el versículo 25: es simple, porque habían abandonado el pacto que Adonai había hecho con sus antepasados, con aquellos que habían sido redimidos de Egipto. Ellos abandonaron a Adonai para adorar a otros dioses. La idolatría era una violación del primero y segundo mandamiento, los mismos mandamientos que establecían la relación básica entre Dios y su pueblo. El furor de Adonai vino contra la tierra y contra su pueblo por causa de la idolatría de Israel. Las maldiciones que garantizaban el pacto y que servían para motivar la obediencia del pueblo fueron invocadas precisamente así como Adonai había declarado por medio de moisés la lista de maldiciones está escrita en este libro uh, en, en todo el capítulo en todo el versículo uh, dice versículo 27 aquí uh, pero también vemos el capítulo 27 capítulo 28 vemos las maldiciones uh, que de todos aquellos que no iban a o que iban a recibir aquellos que no obedecían a uh, el pacto ok yo so, el castigo, fíjese, porque aquí, aquí es algo bien interesante, el castigo del pueblo fue la devastación de la tierra y el exilio a tierras lejanas. Adonai desarraigó a Israel de su tierra con furor, con ira y con gran indignación y los echó a otra, a otra tierra, tal como dice el versículo 28. El pueblo de Israel fue llevado al exilio por Asiria, As el reino del norte. En el año 722, antes de la era común. Y por Babilonia, el reino del sur, la casa de Judá. Uh, en el año 587, antes de la era común. Fíjese. Algo bien interesante que dice este comentario y que me llamó mula, mucho la atención para que podamos entender lo que acabamos de leer, dice, uh, el comentario del capítulo 29 del versículo 22 al versículo 28, dice, en los archivos reales del rey Asirio, Azurbanipal, en el siglo séptimo antes de la era común, fíjese. Oiga lo que le voy a decir, porque estas, es, ah, dice, en los archivos reales del rey asirio Arzu, Asurbanipal, en el siglo VII antes de la era común, se ha descubierto el registro de una de sus campañas militares, el cual dice: siempre que los habitantes de Arabia se pregunten unos a otros por qué a Arabia le han sobrevenido estas calamidades, se deben decir unos a otros. Porque no guardamos los juramentos solemnes hechos a Azur y porque ofendimos la amistad de Azur, Azurbanipal, amado de Enlin. Existe una inequívoca se, semejanza entre el escrito de Azurbanipal y la ver, advertencia que hizo Moisés Israel. Cuando, quería castigar a un vas, cuando querían castigar a un vasallo por violar el convenio, el soberano por lo general, arrasaba y quemaba la ciudad capital del vasallo. Después cubría el área con sal y azufre, de tal manera que nadie se pudiera volver a establecer en ella. Cuando los hijos de Israel y sus vecinos vieran las enfermedades y los desastres que el Señor había impuesto a este pueblo y a su tierra, preguntarían, ¿por qué hizo Adonai esto a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta ira? Y responderán, ¿por cuánto dejaron? el pacto de Adonai. En los registros de este rey de Asiria, él, él, era, un, él, era, un, él, él era un, soberano y él tenía muchos vasallos a su, uh, debajo de él, gente que tenía convenios uh, y dentro de los convenios, dentro de los convenios que como le dije uh, muchos podemos ver essential papers on Israel, uh, documentos esenciales de Israel y de uh, el antiguo Medio Oriente uh, nos dice ¿Cómo eran, los, ¿Cómo eran los convenios? En algunos de ellos mataban un animal, lo partían, a la, lo partían a la mitad, y una persona se ponía de un lado y otra persona se ponía del otro lado. Y una de las cosas que decían era: si alguno de los de, de nosotros rompe este convenio, le va a pasar lo que a este animal, que estaba literalmente en pedazos. Ahora, cuando usted lee Génesis capítulo 15, que dice que el Eterno le mandó a Abraham a, a cortar varios animales a la, eh, en dos ponerlos en dos ponerlos en una hilera y dice que él pasó el eterno pasó podemos ver la escritura desde una perspectiva totalmente diferente cuando nosotros vemos en Deuteronomio eh, la renovación del pacto y, le, y, y a Moisés diciéndole a, a los hijos de Israel si ustedes no siguen este este las estipulaciones de este pacto estas maldiciones vendrán sobre ustedes es algo serio es algo serio que nosotros deberíamos a pensar y volver a pensar a mucho la declaración de Romanos cuando nos habla y nos dice, Déjeme ver. ¿Cuál que dice sal azufre Sal azufre. En la Biblia dice ¿Dónde está la cita que dice sale en la Biblia? De Deuteronomio capítulo 29, versículo 23. Lo que acabo de leer, Lo acabo de leer son los escritos del rey Asurnipal, a, a a los, los archivos reales de la, del rey asirio Asurnipal, que dice que cuando en una de sus campañas militares, a, el cual dice, siempre que los habitantes de Arabia se pregunten unos a otros, ¿por qué Arabia, déjeme se lo vuelvo a poner aquí, ¿por qué Arabia le han sobrevenido estas calamidades? Se deben decir unos a otros, porque no guardamos los juramentos solemnes hechos a Azur? y porque ofendimos la amistad de Assur Nipal, amado por en, 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 er, Enlil. Ahora, si yo les pongo la, la Biblia, déjenme ver si puedo ponerle la, la, la Biblia. Sí, si yo les pongo la Biblia, capítulo 29, déjenme ver si, si, si funciona. Que ahora sí la, la Biblia me está. Ah, ahí está funcionando. Ok. Fíjese, aquí dice, versículo 22 del capítulo 29. Y dirán las generaciones venideras. Oiga, oiga, oiga el lenguaje que estaba utilizando Moisés. Y dirán las generaciones venideras. Vuestros hijos que se levanten de, vo de, de, de vosotros, y el extranjero que vendrá de las de lejanas tierras, cuando vieran las plagas de aquella tierra, y sus enfermedades, de que Adonai la habrá hecho enfermar. Versículo 23 dice: azufre y sal, abrazada toda su tierra, no será. Sembra, no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella alguna como sucedió en la destrucción de Sodoma y Gomorra, de Adán y Seboín, las cuales Adonai destruyó en su furor y en su ira? Más aún, todas las naciones dirán, ¿por qué hizo esto Adonai en esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta, de esta gran ira? Y responderán, por cuanto dejaron el pacto de Adonai, el dios de sus padres, que él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto, y fueron y sirvieron a dioses ajenos y se inclinaron a ellos dioses que no conocían y que ninguna cosa les habían dado por tanto se encendió la ira de Adonai contra esta tierra para traer sobre, to sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro y Adonai los desarraigó de su tierra con ira con furor y con grande indignación y los arrojó a otra tierra como hoy se ve da cuenta Los escritos de los escritos de Asurnipal a, a me está costando un poquito porque se me fue la otra la otra pantalla y en los escritos reales del rey asirio Asurnipal se ha descubierto el registro de sus campañas militares el cual dice siempre que los habitantes de Arabia se pregunten unos a otros por qué a Arabia le han sobrevenido estas calamidades se deben decir unos a otros porque no guardamos los juramentos solemnes hechos a Sur y porque ofendimos la amistad de Azur Banipal, amado por Enlil. ¿Se da cuenta? Los juramentos que esta, que esta gente hacía entre el vasallo y el soberano eran cosas serias, cosas que Tenga, te, tenga, tenga paciencia conmigo, familia. Que esta, esta computadora está... Eran algo serio. Ahora fíjese, algo más importante, algo importante que, que encontramos. En el año 722, antes de la era común, el escritor de Segunda de Reyes dio la explicación de Dios por la caída del reino de Israel. Esto sucedió porque los hijos de Israel pecaron contra Adonai su Dios, adoraron a dioses ajenos y anduvieron en los estatutos de las naciones que Adonai había expulsado de delante de los hijos de Israel. Adonai amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: Volveos de vuestros malos caminos y guardar mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo os prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas pero ellos no obedecieron sino que se obstinaron tanto como sus padres los cuales no creyeron en ya en Adonai su Dios desecharon sus estatutos el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él les había prescrito, siguiendo, siguiendo en pos de vanidades y haciéndose ellos mismos vanos por imitar las naciones que estaban alrededor de ellos, aunque Adonai les había les había mandado que no obraran como ellas. Segunda de Reyes capítulo 17 versículo 7, 8, 13 y 15. Toda esta información la encontramos ahí. Dice que Adonai los desechó. Adonai los expulsó. Adonai los trajo fuera de todas las naciones. Uh, Adonai los llevó afuera de la cautividad. Déjenme ver si puedo quitar este de aquí. Quiero enseñarle algo, algo más aquí en la, en, la, en la escritura. Me quedan. Deme unos minutitos más. Fíjese. Capítulo 30. Vamos a ver el capítulo 30. Sucederá que cuando vinieren sobre ti estas cosas, la, mal, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones donde te hubiera arrojado Adonai tu Dios, y te convirtieres, dice, te, ar, te arrepintieres y te convirtieres a Adonai tu Dios, y obedecieres, fíjese, arrepentirse, convertirse y obedecer. Y obedecieres a su voz conforme a lo que yo te mando hoy. Y tú y tus hijos con todo corazón y con toda tu alma. Entonces Adonai hará volver tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde, a donde tuvieres esparcido tu, tu Dios. Adonai tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes lejanas que hay debajo del cielo, de ahí te recogerá Adonai tu Dios. Y de ahí te tomará, te tomará y te hará volver a donar tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya y te hará bien y se multiplicará, se multiplicará, te multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará donar tu Dios, tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames. Oiga, oiga, cuál es el cuál es el propósito de circuncidar el corazón? Dice para que ames. Adonai, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Acaso, acaso no es este uno de los una de las cosas o una de las de los versículos que más se citan... Uh, dentro de los sistemas de creencias... Cuando decimos... No, no, no... Pero es que... Cuando Jesús... Cuando Yeshua estuvo aquí... Él... Él resumió todo... En dos versículos... Y Él dijo... Amarás al Señor tu Dios... Con todo tu corazón... Con toda tu alma... Y con toda tu mente... Y amarás a tu prójimo... Como a ti mismo... Si nosotros cumplimos estos dos... Estamos cumpliendo... Toda la ley... Así es que... Enfoquémonos en estos dos... Y olvidémonos de toda la ley... Y olvidémonos de todo lo que dice dicen los primeros cinco libros. ¿No es eso lo que, lo que se dice ahora? ¿Cómo podemos explicar esa parte si no entendemos esto que dice aquí, dice el versículo 6, y circuncidará Adonai tu Dios y el corazón de tu descendencia, para que ames a Adonai tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. O sea, que amar a donai nuestro Dios, amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente requiere la circuncisión del corazón. Y cuando Pablo explica en el libro de Romanos, la circuncisión del corazón habla de obedecer las instrucciones. Cuando Jeremías habla de poner un corazón de carne, circuncidar el corazón de piedra, poner un corazón de carne, está hablando que sus mandamientos sean en nuestro corazón y en nuestra mente. Cuando Hebreos habla del nuevo pacto, habla de poner las leyes en nuestra mente y en donde y en nuestro corazón. Por eso, ah, se lo voy a volver a leer, versículo 6, y circuncidará Adonai tu Dios, tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Adonai tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá Adonai tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz de Adonai y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará Adonai tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia. Ah, está haciendo un recuento del capítulo ah, 20, 28. En capítulo 28, todas las, todas las, todas las bendiciones, el fruto de tu bestia, el fruto de tu, de tu, tierra, para bien, porque Adonai volverá a gozarse sobre ti para bien, de manera que se gozó sobre tus padres. Oiga el versículo 10. Cuando obedecieres a la voz de Adonai tu Dios, para guardar sus mandamientos, sus estatutos, escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Adonai tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que redefinir la palabra conversión. Conviértete a Cristo, conviértete, a, conviértete a Dios. Durante mucho tiempo hemos enseñado lo que es convertirse, pero no hemos entendido la esencia completa de lo que es la conversión. Le decimos a las personas, no, es que tú tienes que hacer una conversión, tú tienes que convertirte. Y muchas veces pensamos que es de un estatus de no voy a la iglesia, ahora me convertí porque voy a la iglesia y traigo una Biblia bajo el brazo. Me convertí porque mi estilo de ropa ha cambiado, porque varias cosas han sido diferentes, me he convertido. Pero realmente la conversión viene, dice, cuando, uh, cuando obedezcas, cuando te arrepientas. Para convertirte hay que arrepentirse, hay que obedecer. Cuando obedecieres la voz de Adonai, tu Dios, para guardar, obedecer y guardar sus estatutos, sus mandamientos, sus estatutos escritos en el libro de la Torah, de la ley, de las instrucciones. Cuando te convirtieres a Adonai con todo tu corazón, con toda tu alma. Ahora, versículo 11, y aquí es donde quiero que usted ponga atención. Porque este mandamiento que yo ordeno. Versículo 11, capítulo 30, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es dif no es demasiado difícil para ti ni está lejos, no está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos traerá y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos, ni está al otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros el mar para que nos los traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos. Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Donai tu Dios que andes en sus caminos, guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Adonai, tu Dios, te bendiga la tierra, la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartase y no oyeres, no y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y le sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que he puesto delante de la delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a, amando a Donai tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti. Y prolongación de tus días a fin de que habites sobre la tierra que juró a, a Donai y a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. So, Fíjese, interesante que aquí en el versículo 11 dice: Porque este mandamiento que yo que yo ordeno hoy no es demasiado difícil pa para ti ni está lejos no está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos ni está al otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros el mar para que los traiga y no lo haga oír a fin de que lo cumplamos versículo 14 porque, ponga atención porque dice porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplamos ahora Habiendo dicho eso, fíjese lo que dice el libro de Romanos. Un pasaje que se utiliza mucho en. Fíjese. Versículo 5 dice. Porque la justicia, ah, porque la justicia es por la. Es por la ley que es por la ley, Moisés escribe, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, está citando Romanos capítulo 30, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Mashiach, a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Mashiach de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Pablo estaba inventando esto, no, estaba trayendo, uh, estaba trayendo la renovación del convenio que había sido en Deuteronomio, y está haciéndole entender al, al pueblo de, Ro, de Roma, a los romanos, uh, y Dice, más que ¿qué dice cerca de ti? Eh, está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares que en tu boca, que Yeshua, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero versículo 10 dice: Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la escritura dice: Todo aquel que creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo es el Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Y está citando a Joel, capítulo 2, versículo 32. ¿Ven? Así es que, ¿qué está pasando en Romanos? Cuando. Cuando Raúl Shaul, el apóstol Pablo, está trayendo este pasaje en memoria, está haciéndole recordar de Deuteronomios capítulo 30, cuando todos están de pie, cuando todos están enfrente al Creador y están haciendo una confesión diciendo aceptamos las estipulaciones del convenio, aceptamos que dentro de este convenio hay bendiciones y hay maldiciones. Ahora yo le voy a poner un ejemplo. La tierra prometida dependía de la obediencia del pueblo, no, porque ese era un juramento a Abraham, Isaac y Jacob. El pueblo iba a entrar, esa era la gracia, era el don de gracia, iban a recibir la tierra prometida porque era un juramento a Abraham, Isaac y Jacob. Ahora, ¿cómo ellos iban a permanecer en la tierra prometida? Eso dependía de lo que ellos hicieran con las estipulaciones del convenio. El pueblo no la siguió y viene el viene el imperio asirio. Y se lleva a las diez tribus del norte, se las lleva cautivas a Siria y a la dispersión del mundo más adelante. La casa de Judá, las tribus de Judá, hacen lo mismo, no entienden de lo que había pasado en el reino del norte. Y después viene Babilonia. Y este es el mensaje de la escritura. Este es el mensaje del Evangelio. Los profetas. Por eso Yeshua viene y llora aún delante de Jerusalén y dice que matas a tus profetas. Yo he querido juntarte como la gallina junta a sus polluelos, pero tú no has querido escuchar. ¿Por qué? Porque tiene dureza de corazón. So, una de las cosas que tenemos que entender es qué realmente significa amar al Señor con todo, amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma. Y nos vamos a encontrar que esto quiere una circuncisión del corazón. Y circuncidar el corazón quiere traer, o quiere decir, traer las estipulaciones del convenio hacia nosotros. Piense bien en su familia. Si usted hizo un convenio con su esposa, ¿usted está ligado a qué? A responsabilidades. Y si usted no cumple esas responsabilidades. Su matrimonio puede terminar aún en divorcio porque usted no cumplió. Sea infiel. No cumpla, sea infiel. Y puede perder su matrimonio. Lo mismo es cuando nosotros entramos en convenio. Que si, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, estamos diciendo, Él es el soberano, yo soy el vasallo. Ya no vivo yo más. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y cuando nosotros entramos a esta expresión, tenemos que, tenemos que hacernos la pregunta entonces, ¿hasta dónde está nuestro libre albedrío en acción? ¿Ten ¿Tenemos libre albedrío? Porque si ya no vivo yo y Él vive en mí, las cosas que yo puedo decidir o el libre albedrío que puede estar en mí, está afectado por lo que yo hago. Si ya no vivo yo y Mashiach, Cristo vive en mí, como dijo Pablo. Y lo que ahora hago, lo hago para la gloria del Hijo de Dios. Entonces tenemos que empezar a redefinir qué realmente representa el libre albedrío. ¿Qué realmente representa la confesión de fe? Que si confesares, haces una confesión. ¿Qué estás haciendo cuando uh, te casas? Confiesas. Haces un voto. Haces una palabra. En este país, Estados Unidos, todas las cosas que hacemos tienen que ver con un contrato. Casi todas las cosas tienen que ver con un contrato. Y dentro de ese contrato hay muchas estipulaciones. Y dentro de esas estipulaciones muchas veces hay unas letras bien pequeñitas que muchos de nosotros no leemos. Y cuando nos suceden cosas y decimos, pero ¿por qué? Y la persona viene y dice, porque dentro del contrato están esas, estas estipulaciones, ¿ves? Estas letras chiquititas que tú no tomaste el tiempo de leerlas, pero dijiste, me comprometo y firmo. Estás ligado a esas estipulaciones. Nuestra confesión de fe tiene muchas estipulaciones que tú y yo desconocemos porque no las hemos estudiado. Pero cuando venimos a entenderlas, nos damos cuenta de que si seguimos todo esto, vamos a vivir en bendición vamos a vivir en prosperidad y nos va a ir bien aquí en la tierra hermano la torá no es para oprimirnos las instrucciones no es para esclavizarnos las, las instrucciones la torá es para garantizarnos que el dios de abraham el dios de isaac y el dios de jacob va a tener un convenio con nosotros y lo que él prometió seguirá siendo para nosotros pero nosotros debemos caminar bajo esas estipulaciones. Dice Moisés, cuando ustedes salgan y aun si ustedes dicen en su corazón, me va a ir bien, se bendiga, se bendigan y digan, aunque yo sé que estoy mal, me va a ir bien. Todas las maldiciones de este libro vendrán sobre ustedes. Y lamentablemente hoy en muchos sistemas de creencias se sigue enseñando que estamos en bendición, que estamos en prosperidad, que todo nos va bien, que declaremos que somos victoriosos, que proclamemos que somos conquistadores, cuando sabemos que estamos siendo rebeldes, que estamos com cometiendo el pecado de transgresión, porque aún sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos. Y la escritura dice que eso es pecado. ¿Qué está haciendo Moisés con este pueblo? Está trayendo a todos y le está diciendo, estas son las estipulaciones. Si ustedes aman a Donai con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, ustedes van a entrar a la tierra, les va a ir bien, van a tener prosperidad, van a, van a permanecer en la tierra por siempre. Pero el pueblo entra y no logra sacar esa raíz de amargura que traía, esa raíz que los hizo levantar un becerro de oro, esa raíz que los hizo ir con, con, las, con, con las Moabitas a, a hacer al sexo ritual, a adorar otros dioses. Entran. A la tierra y uno de los capítulos que yo siempre leo es Josué capítulo 2 cuando dice murió Josué murió toda esa generación y se levantó una generación que no conocía al a, a Dios Adonai el Dios de sus padres y no conocía lo que él había hecho y fueron y empezaron a adorar a los dioses de las otras naciones y como como, como consecuencia viene a Siria viene a Babilonia se los lleva al destierro y seguimos en el exilio hasta el día de hoy. Hermano, si una de las cosas que tenemos que hacer es enfocarnos mucho en nuestra juventud. Nuestra juventud está siendo arrastrada por valores que nada tienen que ver con la moral. Una, una generación inmoral hasta más no poder. Pero es nuestra obligación enseñarles quién es el Dios nuestro, quién es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Y cuál es su pacto? ¿Y qué ha hecho Él por nosotros? Para que esta generación no se levante sabiendo de un Dios de la Biblia, pero se levante sabiendo de un Dios de pactos y de convenios, que los puede hacer prósperos, bendecidos, siempre y cuando ellos caminen en los estatutos y ordenanzas. Si eso hubiera pasado hace muchos años, hoy no, ver, hoy, hoy no veríamos los destrozos que vemos allá afuera en la calle. Juventud rebelde, juventud yendo en contra de los valores aún de esta nación, yendo en contra aún de la Constitución. Pero tenemos mucho que aprender y mucho que enseñarle a nuestros hijos. Acuérdese, nuestros hijos, el pastor Walter, uno de mis maestros, dice una frase que, que me gusta mucho y me ha impactado: Nuestros hijos no van a hacer lo que les digamos que hagan, nuestros hijos van a hacer lo que nosotros les enseñemos a hacer. Y en esa parte tenemos que enseñarles a amar a Donai con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Pero eso no es de palabra, eso es de circuncisión. Y para circuncidar el corazón, tenemos que matar muchas vacas, tenemos que renovar nuestro entendimiento, renovar nuestra mente, renovar tantas cosas dentro de nosotros para poder decir, ahora quiero servirle al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y quiero entrar a lo que es el reino. Quiero entender lo que es el reino. Familia, tenemos muchas cosas que aprender, tenemos muchas cosas que analizar, pero una de ellas es que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, mi rey, mi Dios, no cambia, no cambia y sigue siendo el mismo. No nos enfoquemos en tantas cosas, enfoquémonos en circuncidar nuestro corazón, porque de ahí va a venir la obediencia y la, y la excelencia y nos va a ir bien. Circuncidar el corazón no tiene nada que ver con salvación. Esto queda claro, pero siempre tengo que siempre tengo que reafirmarlo porque una de las excusas que siempre tomamos es estamos estamos en la gracia, somos salvos por la gracia y vivimos por la gracia. Está bien. Nuestras enseñanzas nunca van en contra de eso. Yo mismo digo, si no fuera por Yeshua, yo no, yo no habría recibido esa gracia. Yo no habría recibido la redención del pecado. Pero ahora que recibí la gracia y redención del pecado, ¿qué voy a hacer? Así es que debemos dejar, debemos sacarnos de la mente eso de decir, soy salvo por gracia, hermano. Eso lo sabemos y eso lo entendemos y eso nada cambiará. Pero la pregunta ahora es, ¿qué vas a hacer después de ser salvo, después de haber recibido la redención? ¿Vas a vivir en maldición? o vas a vivir en bendición. Tú puedes ser salvo y acarrear un montón de maldiciones sobre tu vida. O puedes ser tener la, la redención, tener la salvación y vivir en la bendición del Todopoderoso bajo su mano y bajo su poder. Tú decides. Por eso dice, por eso dice Romanos he puesto la bendición, dice he puesto la bendición Ah. ¿Dónde dice? Aquí dice: a los cielos, a Amando Adonai, he puesto la bendición y la vida. Versículo 19: a los cielos y la tierra llamo por testigos, soy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Delante de nosotros tenemos la bendición y la maldición. Nosotros escogemos. Y nosotros escogemos qué destino le queremos o qué rumbo le queremos dar a nuestros hijos. Los días no van a cambiar. Las cosas se van a poner aún peor. La maldad seguirá aumentando. Pero tenemos que asegurarnos de que haya una generación que en su corazón estén los valores. Esté la moral, esté el amor al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y que ellos puedan seguir adelante a pesar de de lo oscuro y a pesar de lo malo que se ve al mundo. Necesitamos gente como José, gente como David, gente como Efraín, gente como Sara, como Rebeca, como Ruth, como Lea. Y ese, esa generación está en tus manos y en mis manos. Dejemos de enseñar tanta cosa y enseñemos fundamentos que les ayuden para bien. Familia, nos estaremos viendo la próxima semana. Espero que ustedes tengan un, una buena celebración, una buena conmemoración del día, de, del día de trompetas, aunque no es una fiesta, pero es una conmemoración. Una conmemoración John Terua, a uh, Rosh Hashanah. Que ustedes puedan tener un buen tiempo. Uh, que tengan un año dulce, un, un año agradable. Estaremos entrando en el año 5781. Y estaremos uh, conmemorando que un día al sonar de la trompeta. Estaremos cara a cara con nuestro Redentor, con nuestro Mesías, con el Rey de Israel. Familia, shabatov, bendiciones. Nos estaremos viendo, uh, shalom, bendiciones.